Estamos en un año más celebrando lo que es la Marcha del Orgullo LGBTIQ acá en Salta. Hace 13 años que venimos marchando y en estos 13 años los reclamos de la comunidad LGBTIQ fueron cambiando, fueron modificándose y hemos tenido grandes conquistas, ¿no? En el 2010 el matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género y ahora estamos prontas a tener una ley del cupo laboral trans. También es un espacio para reclamar cosas y desigualdades que siguen pendientes. Es un espacio de lucha también. No solamente se trata de ser gay, de festejar el orgullo de ser gay, sino también de mostrarle a la sociedad que hay otras alternativas, otras maneras de configurarse como persona en este mundo. Y en un discurso donde llevamos adelante el tema del transfemicidio y el travesticidio por todas nuestras compañeras que mueren a diario. Por Evelyn, que murió la semana pasada, víctima de la violencia de los hombres. Que hay mucho más que hombre que mujer, hay mucho más que la heterosexualidad y que el amor está en un montón de manifestaciones y eso es lo que estamos no solo celebrando, sino también movilizando un cambio en la sociedad que sea realmente profundo. Considero que la ley de identidad de género es muy superior a la ley de matrimonio igualitario porque habilitó la posibilidad de que una persona, a pesar de no tener genitales femeninos, pueda tener un DNI y vivir su vida como una mujer. Eso es muy importante porque hay que entender que la sexualidad pasa por muchos más lugares aparte de los genitales, tiene que ver con cómo me siento yo, cómo me percibo en este mundo y qué es lo que quiero ser. Y bueno, la ley de identidad de género reconoce esa posibilidad y todavía queda mucho más por construir. En la última marcha participaron 3.000 personas. Ya no hay tanto el rechazo que había en otros momentos y que éramos menos las que marchábamos, porque se escondía, porque había miedo. Hoy se suma cada vez más personas a decir abiertamente y a salir del closet, ¿no? ¿Por qué no? Creo que la deuda más importante tiene que ver con la violencia institucional, que la policía realmente deje de golpear a nuestras compañeras en situación de calle y en situación de prostitución, que se derogue el artículo 114 del Código de Contravención, va a ser una deuda histórica para todas nuestras compañeras, ¿no? Para aquellas que eran levantadas y llevadas al calabozo por el simple hecho de ser trans o travesti.